Acento en la I. Me considero intensa. Uh-huh. Amo reír y muchas veces estoy muy alegre. No siempre, pero existe en mí esa parte que es todo un solecito. Uh-huh. Así me dice mi mamá. Ah. Y sol habla de un gran momento de conexión, de diversión, de... Justo como de... Como que hay conexiones que naturalmente te hacen sentir bien. Cuando hice Sol la compuse. Pues de hecho las tres que voy a tocar hoy las compuse con Ferraz. No, Sol nació como de una necesidad. Yo desde niña amo el reggae. Y como que entré a la música y empecé a hacer canciones y empecé a hacer reggae desde mis primeras canciones y llegué con productores. Y como que me convencieron de ir hacia otros lugares y yo estaba chiquita y como que dije, ay, sí, bueno, vamos a hacerlo como más general, más pop. Y pasaron un par de años y yo dije, fuck, yo sí quiero hacer reggae, ¿no? Y conocí a Ferraz y dijimos, vamos a hacer un reggae. Bueno, después de Sol y de que todo fuera perfecto, como pasa muchas veces en el amor romántico,
las cosas acaban y se caen y termina y duele. Recuerdo, llévate todos los momentos, llévate cada sentimiento, no cabe duda, buscamos cura, no había ninguna. Desde lejos tuve claridad, tú y yo no fuimos casualidad, a veces hay que saber soltar. Para poder avanzar, si te apareces, dime de frente que esto tal vez puede ser diferente. Una aventura nunca madura y para mí falta dulzura. Tal vez si nos volvemos a ver, sepas lo que es encender la piel y juntos podamos descifrar todo eso que antes nos hizo mal. Nunca nadie tuvo tu lugar y tú no lo supiste apreciar, pero hoy el pasado está de más, eso ya no se puede cambiar. Y se marchitó todo lo que pudo ser, nos fuimos los dos pa' nunca más volver. Y no cabe duda, estamos a oscuras, ya ni la luna nos alumbra. Desde lejos tuve claridad, ay, tú y yo no fuimos casualidad. A veces hay que saber soltar, para poder avanzar. Si te apareces, dime de frente que eso tal vez puede ser diferente. Una aventura nunca madura y para mí falta dulzura. Escribí pues con el corazón roto, básicamente yo me decidí a hablar de eso en una canción, a confrontarlo en una canción. Yo amo los boleros, sobre todo como los tríos románticos, y es como muy nostálgico a veces el sonido del bolero viejito. Entonces lo que buscamos con Cambio fue como hacer un bolero, pero un poco más hip hop. Con una actitud así como entrona también, ¿no? Como dándole también un giro a lo que es tener el corazón roto, porque puede ser con dignidad, puede ser de infinitas maneras. En la pandemia como que me puse a escuchar un buen de música de África, de Afrobeat, y empecé a hacer clases también como para combatir la ansiedad y así, ¿no?
de danza afro, de urbano. Y bueno, Brota, Brota es como un oda a un nuevo comienzo, como un reconocimiento. Luego conoces a alguien y tú sabes como qué tanto te está moviendo esa conexión. Con Brota es justo como mi primer acercamiento al urbano, como al reggaetón, ¿no? Yo he tenido sentimientos encontrados, ¿no? En el camino justo me he cachado juzgando a la música, ¿no? Juzgando, hay muchos prejuicios, ¿no? Sobre todo como hacia el regional mexicano, hacia el reggaetón. Y a veces hasta te encanta y lo sigues juzgando, ¿no? Entonces para mí también ha sido un ejercicio como de decidir ya no juzgar a la música. Sobra decírtelo. La luna llena tanta candela y que existe entre tú y yo. Quiero saber más. Si lento tu cuello respirar, ay, empezar sin miedo a terminar. Yo vi en ti un frenesí y descubrí calor en mí. Si te acercas un poco más, cuidado que suelo quemar. Oy, 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 si te mueves así, ay, sabes muy bien lo que causas en mí. Oy, 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 si te mueves así. Que fue Alaíde Foppa, una poeta, feminista, activista, traductora, o sea, una fregona guatemalteca que desapareció, bueno, que desaparecieron en el 80, ajá, el ejército guatemalteco. Entonces, bueno, no nací ese día, nací 2 días antes, pero mis papás decidieron tomarlo como una señal y me pusieron su nombre en su honor.